Hola, Daniel, molt benvingut a Terrícoles. Daniel, tu ets artista visual, activista en la red i teòric de l'art. Portes gairebé Tres dècades eh, de trajectòria artística i des considerat un dels pioners del net art a territori espanyol. Has desenvolupat una art en la red des de la seva vessant més crítica i irònica, es podria dir. Ja als anys 90 vas començar a criticar d'alguna manera el que passaria en les xarxes socials o el que era internet. Llavors, eh, això tu ho veies com molt clar o era una premissa de partida? Bueno, buenas... Eh, demasiadas etiquetas, ¿no? Bueno, vas a empezar. Ya que sé ver? que no te agradan las etiquetas, yo lo sé, lo sé. No, tiene que ver también con, con parte de, de cómo entiendo yo la práctica artística, ¿no? Precisamente escapar que de este etiquetaje y sobre todo de esta estructura, ¿no? A veces, ¿no? Y crear ciertos espacios de resistencia, tal como yo entiendo la práctica artística. Eh, Internet, yo creo que también... Eh, Esa etiqueta de Netar antes era como videoartista joven, videoartista del Estado español y demás. Eh, a partir de ahí pasamos, cuando empezamos a trabajar con tecnologías de información y comunicación, pasamos a, a, a entender o sobre todo a trabajar con esa transformación que entonces estaba comenzando, ¿no? a principio de los 90, final de los años 80, que es cuando, cuando yo empiezo a desarrollar mi práctica artística, digamos, de una forma más eh, profesional, ¿no? o si sí, se puede entender de, de esa forma, o de alguna forma me dedicaba de forma más extensiva a esa práctica. Eh, ¿Cómo entendía Internet? Eh, o Cómo entendía sobre todo no solamente internet porque yo creo que lo que empieza en ese momento es una es un proceso de digitalización de todos los aspectos puramente formales y también una transformación del sistema económico veníamos de, de, de la sociedad industrial de producir o desarrollar objetos ¿no? bueno, esa parte muchísimo más formal a cierta ...virtualización de, de, de ciertos procesos... ...a, a cierta invisibilización también... De, ...de parte de las estructuras y de esos procesos... ...y de alguna forma empecé a trabajar en algo... ...que a mí me interesaba, ¿no?... ¿Cuáles iban a ser los espacios de control dentro de, esa, de esos elementos de esa sociedad eh, eh, controlada por las tecnologías de información y comunicación? Pero ¿cómo te llegaba a ti? Eh, porque a la mayor parte de la sociedad veíamos Internet o este proceso de, de digitalización como algo lejano o como una curiosidad. Apenas teníamos correo electrónico, pero sí que ya entras de lleno y consigues tener oh, un grupo de gente este, de esta etiqueta que estamos sí. llamando NetArt ya consigue mirar un poco hacia el futuro, incluso a 15, 20 años vista de lo que pasaría. Sí, en aquel momento parte de, o había ciertas prácticas artísticas que se desarrollaban en en, en una especie de club eh, underground que venían del mundo de, de los incipientes eh, videojuegos, eh, lo que empezaban a ser club de DJs, o lo, club sobre todo de hacker, ¿no? no hacker entendiendo como en Hollywood ese pirata que roba información y tal, sino en la, termo, en la terminología de ese mundo hacker, el que era hacker era, era digamos, el gurú del grupo, ¿no? y había una serie de centros en, en sobre todo, y, y, y yo siempre decía que era una de mis primeras críticas, que no nosotros los que estamos al sur, entendiendo que España puede estar al sur, aunque el sur siempre puede ser mucho más sur, ¿no? pero sí que había cierta eh, transferencia de información que yo decía que siempre se hacía de forma horizontal, no horizontal entendiéndolo como algo popular, sino horizontal porque toda la información se transmitía desde Estados Unidos a Londres, de Londres a Berlín y cuando se cayó el muro esa información se hizo... ...un hilo y se empezó a pasar hacia el este... ...pero nunca pasaba hacia el sur... ¿no? ...y de alguna forma, no sé por qué... De, 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 ...bueno, porque me había involucrado... ...en ciertos movimientos artísticos... Formé parte del grupo en Londres de irrational.org, eh, que era uno de los... ¿Cómo llegaste primeros hasta Londres, perdona, Porque claro, si el sur estaba como de alguna manera aislado, sí. no era tan fácil en los años 80 tampoco eh, tener esta interacción con Londres como se podría tener ahora sí. mismo. Bueno, tuve también de casualidad, tuve una beca, me tuve que desplazar a vivir a Alemania. Eh, llegué a un contexto que no era puramente tecnológico, de hecho estaba bastante alejado pero bueno, una serie de cureitos se interesaron en mi práctica y, y de alguna forma me hicieron eh, conocer a otros artistas, Heath Bunting, Rachel Baker, luego más tarde Minerva Cueva, y fue el momento justo que yo creo que esto era como entre el 94 y el 96 que empezaba a moverse todo, todo este movimiento, conocía a la gente que trabajaba en micro, que era un, una especie de club, Hacker, de Media Lab, que luego fue una discoteca que era parte de esto, un club de DJs bastante famoso de la noche underground en Berlín y empecé a entrar en contacto tanto en Londres como esto con este tipo de grupos, pero yo iba y venía, yo te digo que cuando volví a España yo seguía teniendo mi router de, de 14K que hacía aquel, aquel ruido pitido terrible. Y algo que me interesaba sobre, sobre manera es que todo el mundo empezaba a hablar de, de, de Internet, se empezaba a, a engrosar lo que era la burbuja tecnológica, pero muy poca gente lo había visto. Y esto, y esto era algo muy interesante para mí, porque era, de hecho un mis mito. primeros proyectos fueron de simulación absoluta. Yo creo eh, Technology Show the People, una compañía absolutamente ficticia, en el 96 en, en Alemania, y la presento en, en Hamburgo en un gran evento. Y me dieron la oportunidad, que era un, un evento artístico en el que participaban treinta y tantos artistas en un par de museos de Hamburgo, de ser como el sponsor. Éramos Sony, y to de People. Y todo el mundo, los medios de comunicación, todo el mundo entendía que, que una empresa de, de, de Internet era una gran empresa. ¿no? Y casi nadie reparaba en entrar en la página web, que yo tenía ya página web para, con ciertos productos, porque el que tenía una página web en aquel momento se suponía que era una gran corporación con el cual esa idea de crear esas estructuras en las que todo el mundo ve que puede haber algo interesante pero no termina de verlo es algo que a mí me fascinó porque es precisamente a lo que el arte se dedica muchísimas veces ¿no? y cómo cómo lo transmite eso cómo se entiende ese proyecto Technology to the People aquí en España porque Entiendo que en el ambiente o, o cultural o artístico alemán había como una cierta tendencia a, a que estas eh, a estas prácticas estuvieran más incorporadas. ¿Aquí cómo se vio aquí en España? Eh, durante muchos años no se ve. De hecho, hay proyectos que yo creo que hasta 2015 que hacemos el, el, esta especie de, de, de... No me gusta decir retrospectiva porque soy todavía <laughs> joven. Bueno, pero, llevas 30 años, se puede retrospectiva. esta revisión que sí. hace Manolo Borja en el Reina Sofía se, se presentan proyectos que nadie había visto nunca. ¿no? Y de hecho hay muchos proyectos todavía que no se han visto de aquella época. No solamente porque, porque yo trabajé. Yo he trabajado de una forma casi anónima, porque de hecho eh, yo estaba. Eh, ...digamos agazapado bajo ese, esa especie de corporación... ...que era Technology People... ...que hasta que no se descubrió que detrás había un artista... Me, me permitía hacer gags eh, en, en torno a las la tecnologías y de hecho me invitaban a ferias tecnológicas, a Hannover, a, a presentar productos que nunca habían existido y que nunca existían. ¿Cómo sobrevivías entonces? Porque trabajar de manera oculta en una página o una empresa ficticia y como artista, entonces la, tu supervivencia como sí. artista, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿Sabes qué pasa? Que en aquel momento todo esto estaba muy de moda y los artistas estaban muy, muy demandados y de hecho fue una mala interpretación de muchos colegas míos porque te permitía viajar de festival en festival o ir de un sitio a otro, mal vivir. ¿eh? Nunca, nunca cuando no vendes obras eh, evidentemente no, no no se especula sobre el propio trabajo que es algo que también me interesa. ¿no? Y hay muchos temas ahí que a mí me sirven como de laboratorio para muchísimos proyectos que se hacen después. Pero bueno, como digo... ...se permite estar dando talleres, yo, yo siempre he escrito... ...he intentado dar eh, cantidad de talleres, de alguna forma... Eh, ...esa parte pedagógica, esa parte ampliada de... de ...conocimiento, de, conocimiento de, mm -hmm. de, de también algo que, que a mí me ha interesado mucho... ...el que eh, yo pudiera estar entrando y saliendo... ...también permitía compartir ese, ese tipo de conocimiento... ...con otras personas que estaban aquí o que no tenían... ...esa posibilidad, pero también llegó un momento que esa festivality de, de, sobre todo en Europa y tal no me interesó y, y de momento empecé a dar talleres en, 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 en Argentina o en, en Brasil o, o en México que me interesaba más porque enriquecía muchísimo más el bagaje. Digamos que tienes una, una trayectoria artística eh, más internacional, ¿no? por decirlo de alguna manera, más que, que, que nacional y por otra parte eres también como una autodidacta sí. o una autodidacta outsider, se puede decir como bueno. esta etiqueta te, ¿Te gusta o, sí. o estás de acuerdo con ella? Bueno, yo lucho, como te he dicho siempre, contra esos sistemas de mediación ¿no? de, del capitalismo y para mí la propia universidad, las propias estructuras, tal como están organizadas. De hecho, creo que uno de los procesos más importantes en el que estamos involucrados es que toda esa maquinaria de mediación del capitalismo nos está llevando a un mundo... Muy estandarizado, ¿no? por eso últimamente estoy trabajando en ese tema del canon estético, los cánones y tal, porque es algo que la propia industria del software, sobre todo la propia industria de las tecnologías de información y comunicación, por propia definición, tienden a esto. O sea, todo el mundo, para hacer un símil muy fácil, uh -huh. todo el mundo conoce el Word para, para escribir textos, pero seguramente no sabe cuál es el segundo programa más usado. O mucha gente. Hasta, ¿Cuál es hasta, el segundo programa más usado? Eh, seguramente puede ser un open office o cualquiera que, que sea de libre. software libre y demás, ¿no? Pero también pasa con el Photoshop. Todo el mundo sabe que ya se ha popularizado y creo que está hasta, hasta, hasta la Real Academia, si, si no está ya, está a punto de hacer un Photoshop o demás, pero casi nadie sabe interpretar o, o sabría utilizar otro programa de manipulación de imágenes que en, encima puede ser gratuito, de software libre. Y, y eso es muy interesante porque toda la industria, o sea, de alguna forma esa maquinaria digamos, de, de mediación, digamos que las estructuras que construimos definen eh, de alguna forma cómo interpretamos la realidad. Y esto para los artistas es fundamental. O sea, la institución de alguna manera tiene el poder... o el control que es una de las eh, de las grandes eh, temáticas de tu trabajo, ¿no? Destruir o deconstruir, no sé si sería sí. correcto, el poder el control que que ejercen sobre las personas. Sí. yo lo ello... En, en estos clubes que hablábamos de los años 90, algo que aprendí porque convivíamos con gente que tenía eh, unos conocimientos muy desarrollados. De hecho, muchos de ellos desarrollaron compañías y dejaron de trabajar a los 30 años, se retiraron, a aprovecharon a la burbuja para ganar suficiente dinero como para no tener que trabajar. Y eran los que, de alguna forma, eran gente de mi propia generación. Que financiaban parte de los proyectos en los que estábamos involucrados, o, o incluso estábamos invitados yo que sé, en Band Center en, en, en Canadá, que es un centro de alta capacitación que, que compagina residencias artísticas o de danza o de, 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 de todos los ámbitos de, de la creación cultural con eh, gente que está desarrollando la industria militar canadiense en Estados Unidos, o en aquel momento casi todas las compañías. de ...de la burbuja tecnológica tenían a alguien siempre allí... ...o de castador o de ojeador, o, de, o interesado en ese tema... ...y, y es interesante porque eh, precisamente uno se mueve siempre... ...en esos bordes, ¿no? donde, donde en esos bordes del capitalismo... ...en esos bordes donde en aquel momento, sobre todo... ...que eres más joven, estás más abierto a una crítica explícita... ...y al a, a, a cuerpo, digamos, descubierto". Y en, en, el, en esa conceptualización o, o en, en estos espacios. La, lo que me parece súper interesante es que ya entonces haces como la crítica del, de la reproducción de las estructuras de, de poder del espacio real, ¿no? que sería un territorio sí, donde estamos sí. aquí tú y yo, que se reproduce a este espacio virtual cuando antes ni siquiera eh, era un espacio de cotidianidad. Hoy todo el día, todo el mundo, perdona, tiene acceso a, mm. a, a Internet y se produce, se ve de un de una manera más clara, esta reproducción de, de poder. Claro, bueno, es que en ese espacio de transformación, claro, en, el, en, en ese espacio del... que yo llamo del postcapitalismo, pero también de, del panóptico electrónico, aquello que definía Foucault ya como, como una estructura física y que es, eh, estaba, eh, estábamos todavía entendiendo que, 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 que somos sujetos eh, eh, ...condicionados por ese espacio físico... ...de momento, ese espacio... ...de lo público, pero también de lo privado... ...se ve absolutamente ampliado, ¿no?... ...hay, hay como una... ...como ese mundo paralelo... ...en el que, en el que se desarrolla también esas leyes del panóptico... ...pero en el que tú eres productor... ...y eres consumidor al mismo tiempo... Mm. ...tú eres vigilante y eres vigilado al mismo tiempo... ...y eres... ...eres, eres receptor... Y, y, ...y estás enviando una señal al mismo tiempo... Y en esa dualidad es donde se dan las grandes contradicciones del sistema. No existe lo local, existe lo global, pero nuestros cuerpos siguen siendo un sujeto político, social y cultural que está sujeto a unas leyes, eh, la mayoría de veces, que, que eh, tienen que ver con, con las estructuras todavía. Eh, clásicas. Sí, clásicas de, de, del Estado-Nación. O sea. Cruzar de, de, de Tánger a, a Tarifa no es reversible. Sin embargo, estamos viendo en un mundo que cada vez entendemos esto: que tú estás vigilando, que estás allí, que puedes consumir productos culturales o música o son, eh, sonidos, eh, literatura de, de, de Marruecos o de, o de toda África, pero los sujetos que están allí están condicionados por un pasaporte que les impide. Esa, esa transversalidad, esa dualidad. Sin embargo, con tu pasaporte europeo, tú te coges el, la gente que está haciendo kitesurf en Tarifa, coge su, su ferry y en 20 minutos está en Tanger tomándose un couscous y cuando acaba puede volver. Pero claro. la gente que está ahí en el café de Jaffa, mirando el norte, mirando esa idea de Europa... De Occidente o idealizada, ¿no? También, sí, de alguna exactamente, manera. pero que está oyendo todo el tiempo su radio, su televisión, incluso ha aprendido sus idiomas y demás, está sujeta con esos papeles que le impide. ...el dar ese salto el coger ese ferry de, 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 de mirada hacia el norte. Hay una reproducción, ¿no?, de, como dices, de las desigualdades, ¿no? Y, y a veces se parece, hay como una cortina de humo que parece que todo, que existe una igualdad irreal. Bueno, de hecho es que sí. yo creo que se están fomentando las desigualdades. Con, 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 eh, con las esos sistemas, sistemas de control. De de, Estamos cada vez perdón. más estandarizados en, en, ese, en ese mundo absolutamente tan complejo... Eh, hay uno de los proyectos que he hecho en Documenta tiene algún ah, comentario sí, aquí y mucha quería, gente iba porque eh, asaltaba la estandarización no que sí. como las tecnologías de la información facilitan la estandarización de ese mundo global Sí, como digo es, es, es parte de, de la propia estructura esas estructuras que parece que las han construido corporaciones y tal las permitimos nosotros es como cuando alguien va a un museo que es imperfecto, que dices, ¿quién ha hecho, quién es el arquitecto de este museo? ¿A ¿Quiénes se pueden colgar obras de arte? O no se puede dar una conferencia en, 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 un, en un auditorio porque no tiene condiciones eh, eh, acústicas. Alguien lo ha construido, alguien lo ha permitido, hay toda una estructura que permite. El escapar de, o, o, o el cómo se gestiona, cómo se fabrican esas estructuras es, es, es algo que es, es muy interesante. Y uno de los comentarios que hacía es que cada vez estamos más condicionados, o hacía un comentario muy explícito. Así, en título, en una de las 82, eh, digamos, partes del proyecto que había, decía, no facimos, son los algoritmos. Hay unos procesos matemáticos que son los que están construyendo, esa especie de constructo que es la red, pero que cada vez controla más eh, nuestros teléfonos, sabe dónde estamos, qué comemos, dónde salimos. O es sea que tiene poder, no, es no, que tiene poder. Nos aconseja, claro. Pero ¿quién tiene el poder? Porque, claro, la red tiene poder, pero ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, Google o las grandes corporaciones que están detrás de la red? ¿A quién podemos decir que, que tiene Evi control? Evidentemente hay partes del sistema capitalista que están controlados por sujetos o por, por corporaciones, digamos, que todo el mundo sabe quiénes son o quiénes son sus accionistas, sabe quiénes son los ricos, que cada vez son menos en todo el planeta, pero controlan más. Pero yo creo que de forma paralela, cada vez hay más eh, condiciones que est estamos dejando. Que, que estén controladas por esta por este hiperestructura, que ya no es una estructura, que cada vez es más compleja. Antes, en un coche, tú abrías el coche y si sabías algo de mecánica, habías estudiado algo de FP, decías, bueno, pues yo qué sé, la teoría de pistones, pero esto es una tal, hace chispa aquí y tal. Y podrías intentar, incluso si tú no podías solo, podías pedir ayuda en tu comunidad entre 10, 12 personas, podías llegar a entender. Y arreglar Ahora, el coche. Y arreglar el coche. Ahora, ¿quién puede arreglar un teléfono móvil? ¿Quién puede entender la cantidad de patentes que hay, eh, la cantidad de procesos electrónicos que hay, que además son minúsculos, que eso, eso es, es algo que el tender a, la, a lo invisible de la estructura, llega un momento que es, es una especie de metáfora de decir, ya no se entiende, es invisible. ¿Quién entiende un... un, un un organismo biológico que repara tu cuerpo, un nanorobot, un nanomecanismo, ni, ni la ciencia no a veces... Claro, la ciencia a veces lo que hace es inyectar una vitamina o un componente químico y sabe que tiene una acción y una reacción, pero no sabe exactamente por qué lo tiene. O sea, uh -huh. hay, hay cosas que todavía la ciencia... Eh, ...no, no Se lo le tiene. escapa Y toda esta reflexión, esta evolución de la reflexión... ...desde la era de, de cuando era eh, la digitalización... ...hasta la era de Internet, ¿cómo lo trasladas a tu obra? ¿Cómo ha evolucionado tu obra en todo este proceso... ...en estos años, estos 20, 25 años? Bueno... Antes hablabas del cuerpo y del sí, canon, ¿no? Que es la última sí, obra de documenta sí, que sí. Es, eh... yo creo que en los años 90... Mi trabajo estaba en esa virtualización, lo que hacía era operar dentro de comunidades que no eran directamente artísticas, de hecho nosotros nos reíamos de, de, de las instituciones, no en el sentido de la crítica institucional que se hacía en los años 70, 80 por otros eh, artistas de generaciones anteriores, sino mm, de no trabajar directamente dentro de ese contexto del mundo de la cultura, dentro del mundo del arte. Pero yo siempre, a pesar de no haber ido al colegio mucho, nunca haber hecho bellas artes y tal, siempre me he visto a mí mismo como un artista clásico y me interesa mucho la, la parte institucional del mundo del arte. Y yo creo que si algo tiene capacidad de transformar el mundo, seguramente hay muy pocas cosas. ¿eh? Seguramente la, eh, puede ser la educación, pero yo creo que también es el lenguaje, en, en un sentido muy amplio. Y el, el lenguaje visual tiene un poder específico eh, que no sé si podemos cuantificar, pero yo creo que es muy explícito y para un artista es fundamental. Y lo digo esto en un momento en que los artistas hemos perdido capacidad de influir en el, en el imaginario visual. Mira la maquinaria en la que estamos. Yo puedo entender cómo es la estructura porque la estoy viendo desde aquí, pero el, el, el sujeto que, es, que, que, que verá esta, esta grabación... Mmm, no tiene por qué entender todo este metalenguaje, cómo se construye todo. Y, y a mí me interesa esta parte de cuál es la estructura, porque la estructura, precisamente el abrir la estructura, no dar la cara de la fotografía, sino lo que hay, mostrar lo que hay detrás, uh -huh. no, no el truco, sino cuáles son los componentes del lenguaje que crean esa, esa, esa estructura de, de esa imagen, es lo que permite dar herramientas para a... la transformación. Para transformación y, sobre todo, para transformarse y para empoderarse, el, el que va a ser el sujeto, el que va a ser el público al que va destinado o que se puede ver involucrado en ese proceso cultural. Que es, como digo, que es muy complejo. Por la eso... soberanía de las personas, o sea, que es un proceso para sí. eh, que, la, eh, que, que la persona sea de alguna manera soberana o que sí. tenga la información. Por eso yo, yo lo digo, que... como artista, creo en ese poder de transformación del arte, y sobre todo porque estamos viviendo en una década que, si se puede definir por algo, es una década que, está, que es visual. O sea, todo el mundo se hace selfies, que son autorretratos. Para la mayoría de los escolares, yo he dado talleres para niños recientemente, sí. siempre he dado para mayores, pero en el Reina hicimos todo un, un proceso pedagógico con, con, con eh, colegios de, de primaria. Y es muy interesante ver cómo eh, no hay herramientas pedagógicas incorporadas a esa estructura normalizada de, educativa en la que a los niños se les está haciendo algo que es básico: es, explicarles que es un autorretrato, que un autorretrato no es tomar todos el mismo. La misma fotografía, con la misma cámara, con, con la misma cara. Controlado estás... con, el mismo, con el mismo algoritmo que controlan. Todos los días se toman millones de fotografías que están controladas por exactamente la misma definición matemática. Y está estandarizado también eh, la forma en la que te haces la, 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 el ha gesto un, de la Exactamente, cara. se ha aprendido un rol que se ha copiado de los medios de, de comunicación tradicional, de la prensa, la televisión y sobre todo. La publicidad, que es de alguna forma la, comunicación la que ha claro, sí. ocupado ese espacio de, de, digamos, de, de producción de la imaginaria visual. Hace dos siglos los artistas controlábamos toda la producción iconográfica visual, trabajábamos para el poder, tra trabajábamos diciendo que era Dios, que es lo que se come, cómo, cómo va vestida la gente en un, en un siglo o en otro, y de alguna forma transmitíamos esa... Se ha esa, democratizado. Esa se puede llamar democratización o pérdida de control del imaginario. ¿Cómo? Yo creo que hay una pérdida de, de control cuando sí. cuando no se ve la estructura, cuando no se puede en términos digamos populares, cuando no se sabe leer ese código de ese Matrix, sí. eh, el código el código abierto con el que están eh, construidas. Eh, o sea, es como la democracia misma. La democracia ahora es una especie de, de videojuego en el que se opera dentro de un teatro de absolutamente ficticio y controlado por una serie de desarrolladores, de diseñadores hiper sofisticados en las que no te están enseñando el código, o sea, no te están enseñando que ese mundo es finito, está manipulado, es como, es como la ópera de Garnier. La pantalla. Como, exactamente. Pero ¿cómo se traslada esto, porque se nos acaba el sí, tiempo, Darián? ¿Cómo se traslada esto a la obra de, que has presentado ahora en la documenta, que ha estado tanto en Atenas como, como sí. en Cáceres, que está a punto de acabarse la documenta, sí. y que ha, ha tenido una repercusión a nivel mundial, la, lo, lo que has propuesto? Eh, yo he trabajado sobre todo con el canon y en, en Atenas, que es de donde viene ese canon occidental que luego copian los, los, los romanos y, 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 sobre todo, los alemanes se vienen fascinados. Todo el tiempo he estado enfrentando estos dos mundos. La documenta se ha desplegado por primera vez en dos espacios, en Atenas y en Kassel, y he estado enfrentando esos mitos en torno a. a, a a la definición canónica y sobre todo a la fascinación que tenían los nazis ¿no? por ese canon la griego, la, la escultura blanca en mármol que define que luego los romanos de alguna forma eh, eh, van emulando casi por copia. Y lo que he hecho es introducir en un museo clásico, en el EMS, una... bueno, lo que hemos hecho es hackear esculturas clásicas de casi todo el mundo, escanearlas de alguna forma, uh -huh. hacer el código, imprimirlas en 3D colgar los códigos en Internet. Es como bastante complejo. Y luego he construido un atlas de cuáles son esos procesos de, de, de identificación sobre cuál es el canon de belleza o cuál es el canon que la gente entiende de qué es una escultura, que es algo que viene de cinco siglos antes de Cristo hasta, hasta... O sea, que para, para así cerrar, digamos que lo que se produjo en la Grecia clásica después a lo largo de los siglos se va cociendo, pero que hay una eclosión con la era de internet ¿no? sí. que se produce y esta es la, la Yo intento hacer un sí. paralelismo porque los, sí. los nazis tienen esa fascinación por ese canon griego y, y yo lo que hago es cuestionarlo todo el tiempo y decir cuidado dónde vamos porque cuestionar otras formas de interpretar la realidad otras realidades que existen, no es la única, descolonizar esa, esa mirada, descolonizar esa parte de, de dar y dar otras visiones, que es lo que hago siempre, romper ese casco, por eso en una parte muy importante en Cassel ha sido llevar esas esculturas, construirlas con un artista fallero en Valencia, no en Grecia. Desde, desde la lejanía porque desde un libro tú puedes volver a reproducir en papel maché y luego quemarlo una escultura que mucha gente decía bueno es que esto tiene que ir directamente al museo el hecho de quemar el canon cuando alguien intenta quitar el canon que hay o sea el canon de los castellanos el de los catalanes el del griego el no sé cuánto lo que hace es intentar quemar uno pero para imponer el suyo y esa reflexión la que yo quería hacer el día siguiente de quemar de de hacer se tabula rasa, otro. se reproducirá otro y el pensar cuál es el canon que o sea el dar es, el dejar esa puerta abierta de que sea el público de que seas tú o que sea yo el, el decir bueno qué es qué mundo queremos construir ...dónde nos queremos asentar, o sea, es que era, interesante". -"Sería que ese mundo se tendría que construir... ...desde una manera, desde un espacio colectivo... ...no desde un espacio, una instrucción de poder... ...y con esto yo creo que tendríamos que acabar... ...porque ya se nos ha acabado el tiempo... ...¿sería este la, el resumen?". -"Desde, sobre todo desde muchísimos puntos de vista... ...y descolonizar esa mirada y, y abrir esa estructura... ...abrir ese código a que muchísima más gente... ...pueda involucrarse, participar y, eh, en ese proceso cultural". Muchísimas gracias Daniel por, a, por acompañarnos y por compartir tus reflexiones. Muchísimas gracias.